Hola, pomelillos. Hoy vamos a preparar un bizcocho de leche. En mi caso es leche con canela y limón, que cuando hace calor me gusta tener siempre en el frigo y ese es mi desayuno. Vamos a utilizar 210 gramos de leche, dos huevos, 300 gramos de harina de espelta en mi caso, levadura química o gaseosas, que es lo que voy a utilizar yo. 115 gramos de aceite de oliva suave o de girasol, edulcorante al gusto, en mi caso es polvo de dátil, pero puedes utilizar azúcar o cualquier otro edulcorante, y un toque de canela. Si vais a usar leche normal, lo mejor es que uséis también ralladura de limón, pero como ya os digo, yo tengo leche con canela, no voy a prescindir del limón. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es poner a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, que eso es lo que oís de fondo, y procedemos a hacer la mezcla de nuestro bizcocho en nuestro robot de cocina Master Mickey Touch. Es importante que introduzcáis los ingredientes en el mismo orden que voy a hacerlo yo. En primer lugar, vamos a añadir el aceite de oliva suave o aceite de girasol. A continuación, vamos a añadir la leche, puede ser entera, desnatada, con canela y limón, como es mi caso, sin lactosa si sois intolerantes, como prefiráis. Dos huevos más o menos medianos, los míos son camperos, pero los que tengas. Seguimos añadiendo el edulcorante, el azúcar de dátil en mi caso, polvo de dátil, una pizca de sal. Continuamos con la levadura o el gasificante. Si usáis gasificante, acordaos que tenéis que usar las dos partes del sobre. Y por último, tenemos que añadir los 300 gramos de harina. Como os comentaba, en mi caso voy a usar harina integral de espelta, pero podéis usar la que tengáis en casa. Vamos a quitar lo que se ha quedado aquí en mi cuchilla. Y tapamos nuestra Master Mix. Y vamos a programar. Una vez que tenemos todos los ingredientes dentro de nuestro vaso, vamos a programar 1 minuto a velocidad 5. Y con esto ya quedará hecha la masa. Ya ha pasado ese minuto mientras que le ponía la harina al molde. Y aquí tenemos la masa. Vamos a verterla y nos la llevamos al horno. Justo cuando iba a meter el bizcocho en el horno, he pensado que el bol era demasiado grande para la cantidad, así es que lo he dividido, lo he pasado a un bol más pequeño y lo que me ha sobrado lo he metido en cápsulas de magdalena y así me lo llevo al horno. He programado el horno con calor arriba y abajo durante 13 minutos, han pasado ya 6, pero se me había olvidado grabaros el tiempo. Y aquí tenéis mi bizcochito y las cuatro magdalenas. Volvemos ahora. Pues aquí está nuestro bizcocho y nuestras magdalenas. Las magdalenas las he sacado a los 10 minutos y el bizcocho al final ha estado unos 20, ¿vale? Pero siempre depende del horno. Así es que ya tenemos la merienda lista y el desayuno de mañana. No me digas que no, es sencillo preparar un delicioso bizcocho en casa.